Muy buenas tardes, hermanos, amados hermanos. Tomen asiento, por favor. <laughs> y muchas gracias por este recibimiento tan cariñoso. Apreciamos mucho eso. Y para mí siempre es un placer y un privilegio estar en la obra del Señor, en iglesia como la de nuestro ya viejo amigo, verdad, y colega el pastor Javier Loaiza, apóstol Javier Loaiza, y para mí es un placer también estar con mi esposa, ¿no? Sí. Con quien... <laughs> en mayo, en mayo de este año, el 15 de mayo de este año, hemos celebrado nuestra boda de oro, ¿no? Y... De la cual estoy muy feliz. <laughs> y me acompaña así como me ha acompañado en toda eh, todo el tiempo de ministerio pero muy feliz de estar aquí ¿Eh? no bueno, siempre ya sé que al pastor Humberto todo el mundo lo conoce a su esposa no sabe ni cómo me llamo yo me llamo Cristina <laughs> y saben qué significa significa cristiana o ungida pero yo me agarré los dos. <laughs> cristiana ungida, cristiana. Para mí es un gusto estar delante de ustedes. No hay mayor placer para una sierva de Dios que conocer otros hijos de Dios. Creo que eso es lo más bello, lo más precioso. Y yo quiero que el Señor les bendiga grandemente. Veo que te hace una iglesia muy grande y yo creo que pronto van a tener que tumbar ya las paredes. Ay, sí. <laughs> Sí, porque el pueblo de Dios va a seguir creciendo. Claro que sí. No estamos orando por ello. Que el Señor nos bendiga grandemente y lo dejo a mi esposo con la palabra. Bien, quiero agradecer al apóstol Javier por este privilegio de, que me concede de compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Estamos viviendo... Es un tiempo crucial en nuestro país. Es verdad que todo nos dice que en lo económico nuestro país está creciendo como nación. Ahora ya hemos dejado de ser ese mendigo sentado en un banco de oro al cual se refería Raimondi. Sin embargo, sigue siendo un país con millones de mendigos sentados en un banco de oro. Y si hay riqueza a nivel nacional, pero también tenemos millones de peruanos, entre ellos muchos hermanos nuestros, que viven en la pobreza y aún extrema pobreza. ¿Y por qué razón? Porque no tenemos recursos naturales, porque Perú no es rico, no es así. Es sencillamente porque los sucesivos gobiernos a lo largo de toda nuestra historia han descuidado el aspecto humano, el aspecto del amor al prójimo el aspecto del amor a los que menos tienen y muchas veces, muchas veces, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los gobernantes solamente han buscado su propio beneficio o beneficio de un grupo determinado de nuestra sociedad. Y esto nos ha llevado como nación, decía, a un momento crucial. Por un lado, bonanza, por un lado, riqueza, proyecciones muy optimistas de un crecimiento impresionante en los próximos años. Pero al mismo tiempo, tenemos que esa pobreza de año tras año está creando un resentimiento y se está formando un ambiente de violencia en nuestro país que lo vemos nosotros en todas partes. Siempre han habido manifestaciones, siempre han habido protestas, siempre han habido huelgas pero nunca tan violentas como ahora, con muerte de muchas personas, se lincha a las autoridades, en fin, la delincuencia aumenta y sobre todo, y a nosotros como cristianos nos debe preocupar, que hay una corriente, una presión tremenda para llevarnos a todos, a toda la sociedad y todo el Perú, llevarlos en las corrientes liberales del pecado, de lo antimoral. El matrimonio gay, el aborto, ahora la legalización de la droga. En fin, tantas cosas que el mundo está avanzando en esa dirección y nos quieren arrastrar en esa misma dirección a nosotros. Por eso decía, estamos viviendo un tiempo crucial. Y para la iglesia del Señor también es un tiempo crucial porque nos toca ahora intervenir. Si no intervenimos ahora, tendremos que sufrir las consecuencias después. Ya en muchos países se está legalizando, por ejemplo, la lo que se llama la opción sexual. Es decir, cada hombre o mujer tiene el derecho de elegir qué sexo va a eh, tener. Y esto lleva entonces, ellos lo plantean así, que esta opción sexual es un derecho humano individual, un derecho humano individual, y están empujando a las naciones a cambiar sus constituciones para reconocer esa opción sexual como un derecho humano individual. Esto significa, y ya ha significado en varios países, que si se aprueba eso, se cambia la constitución y se reconoce la opción sexual como un derecho humano individual, nadie puede hablar en contra de la homosexualidad. Nadie puede hacer nada en contra de la homosexualidad. Y hoy día vemos con tristeza y con preocupación cómo hay países en los cuales a un pastor predicando en su iglesia contra la homosexualidad ha sido llevado a la cárcel. De tal manera que nos tiene que preocupar porque nos atañe a todos. Porque no somos una iglesia aislada del mundo, estamos metidos en el mundo. Somos parte de la sociedad, somos parte de la nación sujeta a, los a las leyes de la nación. Por eso es que tenemos que reflexionar mucho en estos días sobre nuestra participación en la vida política del país, aquel ámbito, aquel lugar donde se dan las leyes que afectan para bien o para mal a 28 y casi 29 millones de peruanos y entre ellos a todos los cristianos como nosotros. Entonces, esta tarde quiero con ustedes un en unos minutos, compartir algunos principios bíblicos que tienen que ver con nuestra participación y cómo es esto del gobierno, de la política, eh, porque durante años se enseñó en la iglesia, a mí me enseñaron también así, que la política es sucia y los cristianos, y un buen cristiano, no debe participar en ella. Y eso, hermanos, que ha sido un error involuntario, pero un error al fin ha privado a nuestra nación de la bendición de la influencia de los principios de la palabra en lo que es gobierno, en lo que es política. Por este concepto equivocado, repito, le hemos privado al país y a la sociedad peruana de la bendición de conocer los principios bíblicos que tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con política. Y por eso estamos como estamos. Y por no participar en la vida política, siempre han participado aquellos que no aman a Dios y no temen a Dios. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor de Jehová. El temor de Dios. Y entonces lo que no tiene el temor de Dios, no tiene la sabiduría para gobernar para el bien de los demás. Entonces tenemos que reconocer que tenemos una gran responsabilidad en lo que está pasando el día de hoy en nuestra nación con tanta pobreza, con tanta injusticia, con tanta corrupción. Nosotros equivocadamente tenemos que ser honestos delante de Dios y reconocer que nos hemos equivocado en esto. Y por eso ya hace algunos años atrás el Espíritu Santo ha ido como despertando a la iglesia, corrigiendo estos conceptos. Y hoy día, por ejemplo... Ya, ya nos fijamos en textos como Proverbios capítulo 29, versículo 2, ¿verdad? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime, el pueblo llora. Ahora, noten ustedes que la palabra ahí contrasta el justo no con el injusto, sino el justo con el impío. Es decir, lo contrario de justo es el impío. Y un impío es aquel que no ama a Dios. El, el significado de la palabra impío es que no ama a Dios. Entonces, por eso, si es que los que no aman a Dios gobiernan, se oponen a la justicia. Y por eso es que el pueblo llora. Y esos millones de personas en pobreza han estado gimiendo y llorando por demasiados años. Y por eso, tratemos de entender. Entender por qué razón los cristianos debemos participar, por qué razón tenemos que romper lo que ha sido la tradición de la iglesia evangélica durante años. Hay un dicho en el mundo: dice el hombre es un animal político. <laughs> Ahora, eso de animal, algunos serán animales, pero nosotros no somos animales, somos imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Amén. <laughs> Amén. Pero notemos esto. Si uno va al libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice la palabra muy claramente y todos lo recordamos, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y luego le encarga a ese hombre creado a su imagen y semejanza, le encarga señorear sobre la creación. Sobre los, los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los, las, las bestias del campo. Es decir, le ordena al hombre señorear sobre toda su creación y labrar la tierra. ¿Qué le quiso decir? Señorea, gobierna. El palabra señorear es tener autoridad, es tener el gobierno. O sea que cuando Dios crea al ser humano, lo crea para gobernar. Es decir, para ser político. O sea, desde la misma creación, Dios hace que el hombre sea un, 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 un ser, una persona con inteligencia, con sabiduría y para gobernar. ¿Pero qué pasó? Tenía que gobernar siendo imagen y semejanza de Dios. O sea, tenía que tener el carácter de Dios. Tenía que reflejar el amor de Dios, la justicia de Dios, eh, la verdad de Dios. Eso tenía que reflejar al gobernar. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, cuando el hombre peca cuando el hombre se rebela contra dios pierde esa identidad se distorsiona su carácter ya deja de ser reflejo del carácter de dios y más bien se asemeja al diablo cuando jesús le dice a los, a los fariseos vosotros hijos del diablo sois porque las obras del diablo queréis hacer estás diciendo tú en lugar de ser imagen semejanza mía Ahora te has vuelto imagen semejanza del diablo, porque las cosas del diablo quieres hacer tú, mentir, engañar, robar, ser injusto, etcétera, etcétera. Y con ese carácter deformado, distorsionado, ya no hay imagen semejanza de Dios, sino más bien asemejándose al diablo el hombre siguió gobernando. No se interrumpió el gobierno del hombre. Y por eso el mundo está como está. Por eso todas las guerras por eso la injusticia, la pobreza en algunos lugares y exceso de riqueza en otros. Por eso la mentira, la violencia, por eso el pecado, por eso todos los males que hay en el mundo es porque el hombre perdió la imagen semejanza de Dios con el cual debía gobernar y con siendo semejante el diablo siguió gobernando y por eso todos los abusos y las dictaduras y todo lo demás.